El huracán Otis se intensificó explosivamente. La manera como se intensificó Otis fue muy excepcional, prácticamente rompió récords, dijo Michael Brennan, director del Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami. En cuestión de horas, Otis se fortaleció y pasó de tormenta tropical hasta la categoría más poderosa en la escala de Saffir-Simpson, antes de tocar tierra en las primeras horas del miércoles. Infortunadamente, Otis pudo tomar ventaja de las condiciones favorables, incluyendo las aguas cálidas y profundas y un ambiente atmosférico propicio, dijo Brennan. La tormenta fue capaz de desarrollar un núcleo interno y una estructura que le permitió aprovechar esas condiciones favorables y el ambiente en el océano, así como la atmósfera para intensificar rápidamente, dijo Brennan. También mencionó que la ciencia sobre el tema no está demasiado resuelta en el momento. Hay algunos estudios que sugirieron que la rápida intensificación se está volviendo más común en un clima caliente. Estamos muy seguros de que los impactos de los huracanes por las fuertes lluvias, inundaciones y marejadas ciclónicas están empeorando en un clima cada vez más cálido y siguen empeorando conforme el clima se calienta.